Aquí estamos en el TEC de Monterrey, listo para la conferencia, listo a buscar los mejores emprendedores, estudiantes, aquí en el campus de TEC de Monterrey. Qué rico verte, man. Igual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yeah. ¿Tú? Everything cool. Everything's good? Yeah. Awesome, man. Sé que ustedes ya tienen... ¿Cuántas personas aquí ya tienen una empresa? Un startup. Casi cada uno de ustedes. ¿Y cuántas personas aquí están vendiendo ya? Súper bien. Felicidades. Déjame explicarles un poquito de quién soy yo. Y después quiero hablar con ustedes por como, no sé, 20 minutos sobre emprendimiento y el ecosistema de emprendimiento, como lo veo yo. Y después realmente quiero tomar tiempo para preguntas y respuestas con ustedes. Yo sé que, me imagino que ustedes tienen muchas preguntas, entonces eso es la oportunidad de hacerles. Yo vivo en la ciudad de Nueva York, tengo una empresa de comunicaciones y marketing digital. Nosotros trabajamos en tres áreas. Nosotros trabajamos con las marcas más influyentes del mundo. De hecho, yo creo que lo tengo aquí. A ver. Ahí está. Mira. Trabajamos con marcas como Intel, como Salesforce.com, como Credit Karma, United Nations, European Union. Y lo que hacemos por ellos es, ellos literalmente me pagan por mis ideas, ¿no? Vienen a mí, me dicen, mira, tenemos una idea, tenemos un producto, tenemos un servicio, ¿cómo podemos venderlo? ¿Cómo podemos crear estrategias de comunicaciones y estrategias de marketing digital? Y hacemos eso por las marcas más grandes del mundo. También trabajamos con startups como ustedes. ¿Cuántas personas aquí tienen un startup? Todos son startups, ok, súper bien. Entonces estamos en esta fase de startup todavía. Y nosotros trabajamos con startups y yo asesoro como 100 startups en el Silicon Valley de California, pero también en Nueva York. En la última 6 años hemos ganado más de 500 millones de dólares en inversiones, en dinero de inversiones, de inversionistas. Y también les ayudamos con sus historias, con sus pitch decks y cómo presenta sus ideas a los inversionistas. Y también trabajamos con marcas personales que quieren crecer o que quieren mejorar su marca personal para vender más o para ser un influenciador. Entonces, eso es lo que hacemos. Yo hice un par de TEDx Talks. Yo escribo por Forbes Magazine, escribo por Entrepreneur Magazine, escribo por el Huffington Post. Y yo doy conferencias alrededor del mundo sobre emprendimiento. Así que para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Cuando yo digo a la gente que estoy en México, todo el mundo dice la misma cosa. Tú tienes que ir a TEC de Monterrey. Todo el mundo, en serio. ¿Has ido a TEC de Monterrey? Y yo les digo, ya, vamos, vamos, no te preocupes, tranquilo. Así que por fin estamos aquí, súper felices. Entonces, antes de yo empiezo a hablar un poquito más de la marca personal, de los startups, del ecosistema de emprendimiento, de inversionistas, yo quiero saber de ustedes, ¿qué quieren aprender hoy para que yo pueda usar esta hora y aprovechamos la hora que tenemos juntos? ¿Qué son cosas que son como frustraciones para ustedes o qué quieren aprender en general? No sé. Número uno, lo más importante cosa que voy a decir hoy es que si tú no crees en el producto que estás vendiendo, estás completamente jodido. Así que, número uno, cuando tiene, y ustedes no saben el celos que tengo de ustedes que están pensando en negocio cuando tiene 19, 21, 25 años. Yo estaba... pura fiesta en esta época de mi vida. Así que ustedes están realmente impresionantes. Mira, número uno, tienes que creer en lo que... Si quieres conectar tu idea a tu público, si quieres saber la cosa de storytelling, no puede, es imposible ser un buen storyteller si realmente no crees en lo que estás vendiendo. Yo tengo amigos que venden demasiado bien y están vendiendo un producto que no es bueno y no tiene los resultados que quieren, ¿no? Así que número uno, cada uno de ustedes en este momento tiene que pensar,
sí o no, creo en el producto, servicio, idea, lo que sea que estoy vendiendo. ¿Listo? Si la respuesta es sí, estás en un buen lugar. Pero tienes que entender dos cosas. Así que, número uno, crees en lo que estás vendiendo. Número dos, tienes que entender que en este momento tenemos la oportunidad, el mejor oportunidad de crear una empresa acerca de alguien, de algo que nos apasiona. Pero tenemos que entender una cosa. ¿Dónde está? Esta cosa aquí es tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque no me importa. ¿Qué estás vendiendo? Vuelos. 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 De aviación. O sea, vuelos. Vuelos. Flights. Sí. Ajá. Estás vendiendo vuelos. Sí. ¿Pero cómo así? O sea, hice un modelo más completo en donde se aprovechan todos los espacios muertos. Yo ahorita lo que estoy ofreciendo son membresías de vuelo. Uh-huh. Y después, o sea, un sistema... ¿Vuelos privados? Ajá. Ajá, perfecto. Ah, sí, está bien. Pero estás vendiendo vuelos. Así que, ¿dónde busca vuelos tus clientes potenciales? ¿Qué más están vendiendo? Viajes. ¿Qué es? ¿Eh? Viajes. Competencia. No, vuelos. Viajes escolares. Ah, ok. Súper bien. Entonces, ¿dónde está la atención de tu cliente potencial? Internet. Aquí. No me importa. Cualquier respuesta que ustedes me dan, yo les voy a decir una cosa. Este es tu mejor amigo. Y si no estás jugando en las 7 plataformas que existe aquí, no, eres invisible. You don't exist. Right? Así que tiene que pensar en tu idea o tu negocio. ¿Cómo se llama tu empresa? Kaelum. Entonces, tú eres Kaelum. ¿Sí? Vendes vuelos privados, vende vuelos. Pero también, y más importante, y eso es demasiado importante para cada persona aquí, eres Kaelum, una empresa de medios. ¿Y qué significa eso? Que tú tienes que empezar, cada uno de ustedes tiene que empezar a crear contenido que van a poner por todos lados. Y punto número 3, hay una diferencia muy importante entre ventas y branding. ¿Ok? Muchas personas aquí, las empresas que fallan, ¿por qué? Porque están pensando que ventas y branding es la misma cosa. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una página de Facebook y si yo estoy vendiendo vuelos, ventas es compra mi cosa. Pero no estás creando una marca, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en la forma, en la manera de que nosotros estamos creando una marca que agrega mucho, 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 mucho valor. Así que si estoy vendiendo vuelos, yo estoy pasando entre 10 y 20% de mi tiempo vendiendo vuelos. Y yo sé que eso suena un poquito raro, pero mira, en vez de eso, lo que estoy haciendo es, yo estoy creando contenido acerca de los viajes, acerca de los destinos, acerca de los clientes que son felices, acerca de las familias que están tomando su primer vacación. Contenido así, para que la gente se pueda conectar con mi contenido y después pregunta, pero wait, ¿qué estás vendiendo? Yo doy todo de mi contenido, y tengo un montón. Tengo un cameraman ahí, Mao, saludos a Mao, chicos. Eso es Mao. Eres de Medellín, Colombia, pero no es su culpa. Nació ahí. Yo amo Medellín. Es una broma, man. Yo amo Medellín. Tengo una oficina en Medellín. Entonces, él me está siguiendo por todo el día con esta cámara y estamos creando contenido. Contenido. ¿Qué hacemos con ese contenido? Por ejemplo, este discurso, esta conferencia, vamos a subir en YouTube, ¿no? Entonces, ustedes están pensando, chévere, ya tienes contenido por YouTube y ya, estás creando tu marca. Pero eso no es una, yo te veo como así, ¿no? Y tú estás pensando correcto. Eso no es una empresa de medios, ¿no? Eso es un medio, YouTube. Pero, ¿qué más puedo hacer con este mismo video? Yo voy a subirlo también por Facebook. Yo voy a sacar el audio de esta conversación y yo voy a ponerlo en mi podcast. Yo voy a tomar un minuto de esta conferencia
y voy a ponerlo ¿dónde? Instagram. Yo voy a transcribe lo que estoy diciendo con ustedes y voy a ponerlo ¿dónde? En un artículo, en LinkedIn y en Medium. Y ahora, con una hora de mi tiempo, estoy en 7 lugares. That's a media company. Right? That's a media company. Y chicos, mire lo que resulta. La gente me escriben a mí y me dicen, Brian, ¿qué puedo comprar de ti? Por Dios. Y ahí tú ganas. Porque eso es la diferencia entre una marca personal y ventas. Nike never, ever, 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 ever. Who has Nikes on in here? ¿Quién tiene Nikes? Nike never, ever, once sent you an email that, what's your name? Eduardo. Hey, Eduardo, hoy tenemos zapatos para $100, cómprales. Never. No pasó. ¿Por qué? ¿Qué hizo Nike? Nike hizo comerciales de un minuto de inspiración. Y terminaron sus comerciales con las palabras que, just do it. Y por este momento, tú te sentiste como, yes, I can do anything. ¿Sí? Así que cuando viene tiempo para comprar un zapato, tú entras, just do it. And Nike's like, yeah, just do it, motherfucker. Buy it. Buy it. Buy it. Just do it. Nike ganó. ¿Sí? Mientras todos los New Balances estaban mandándote, oh, cupones, 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 vende, 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 cómprame, cómprame, cómprame. Y tú entras y tú piensas en este comercial. Nike es una empresa de medios. Así que yo veo esas tres cosas. Tienes que creer en tu producto, tienes que entender que eres una empresa de medios, comma, startup, comma, personal brand, comma, influencer. Y la diferencia entre ventas y marca personal es importantísimo, ¿no? Now, hablamos bien rápido del lado de inversión y después quiero tomar preguntas porque ustedes están, yo sé que son súper inteligentes, así que quiero aprovechar el tiempo con ustedes personalmente. Número uno, inversionistas, que están dos cosas de inversión que son súper importantes. Número uno, muchas personas piensan que cuando están buscando dinero de un inversionista, ¿no? Que tiene que aceptar el primer oferta que viene. Cuando tú tienes capital de alguien, ya tienes un jefe. ¿Ok? Piensa en eso. Muchas personas están, no, es que no, la inversionista está súper chévere, yo puedo hacer lo que quiero. No. No. La inversionista está dándote plata porque quiere que él o ella gane más dinero con esas inversiones, ¿no? Entonces, número uno, es una calle de doble sentido. Entonces, tú, como un startup, tienes el derecho para preguntarles cosas también. Por ejemplo, ¿qué experiencia tiene con este tipo de mercado? Si yo tengo un fintech product, and the investor has never ever invested in fintech, you should know that. But you wouldn't know that unless you ask, right? Número dos, ¿qué involucrado vas a estar en mi proyecto? Right? Porque hay muchos inversionistas que, por ejemplo, yo, lo que veo en este momento, 100 personas aquí, yo creo que uno de ustedes van a tener éxitos. Uno de 100. Esas son las estadísticas, ¿no? Más de 9 de 10 startups fracasan. Así que si yo estoy un inversionista, yo estoy pensando, mira, yo voy a dar dinero a 100 personas sabiendo que uno va a salir. Y con este uno, yo estoy esperando que yo gano más dinero. Pero ustedes también tienen que entender eso. Eso es muy diferente de si yo estoy dando dinero a 5 personas. ¿Por qué? Porque tengo mucho más tiempo. Si estoy dando dinero a solamente 5 personas, si estoy invirtiendo en esta fila aquí nada más, ustedes entienden la diferencia si yo estoy invirtiendo en todos ustedes, ¿no? Tengo más tiempo para esas 5 personas. Así que pregúntales, ¿cuántas inversiones están haciendo en este momento? ¿No? Y número 3, ¿cuál es su record?
What is your record? Tú me estás preguntando tanto a mí de mis éxitos, ¿cuáles son tus éxitos? Muchas personas tienen miedo de los inversionistas y piensan que es como un unequal balance of power, but it's not, because it's a relationship. Right? ¿Tiene sentido? Sí. Súper. ¿Qué están buscando inversionistas en ustedes? Número uno, y eso quizás les va a sorprender un poquito, el número uno cosa que yo estoy mirando antes de me invierto en alguien es si Eduardo me cae bien. Te lo juro. Es porque hay muchos productos, muchos servicios. Tiene que entender que las inversionistas están escuchando 50, 100 pitches cada semana, ¿no? Y después de un año, dos años, tres años, todos suenan lo mismo. Pero si me caes bien y si me hablas con data y si me hablas con éxitos pasados que has tenido y si me hablas de tu equipo y si me hablas de tu como apetito, como tu your hunger to succeed, that goes so far. So come in excited, right? También come in como, ¿cómo se dice? Trainable, open-minded, coachable, ¿no? Because si la respuesta de Eduardo a cada pregunta que le hago es, no, es que ya. No me va a escuchar, no voy a invertir, ¿no? Eso es número uno. Número dos, como dije, si tienes éxitos ya, o si tienes data ya, o si tienes clientes ya, si estás haciendo ventas ya, eso ayuda mucho. Porque yo quiero escuchar data, ¿no? Entonces, ese es el mundo de inversionistas que estoy viendo en este momento. Realmente es que ya no quiero hablar más, como hablo. Quiero escuchar las preguntas de ustedes y mirar cómo exactamente puedo agregar valor a tu startup en este momento. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál preguntas? No seas tímido, sí. Justo con la pregunta, la misma que hice hace ratito. Dime. Un producto específico que es bastante difícil de explicar. No tan difícil, pero la parte... Dime tu producto. Hablamos súper, súper concreto. ¿Específico? Sí. Ok. Yo hago viajes escolares. Hago viajes. ¿Qué es escolares? Escuelas. School trips. Yep. Uh-huh. Perfect. Pero con un enfoque diferente. Ahorita en el mercado mexicano hay varias empresas que hacen viajes. Te llevan a muchos destinos en México. Yep. Y la diferencia con esta empresa es que los viajes que hace son un poco educativos, pero con un enfoque muy fuerte en México. Okay. Fomentar el amor por la cultura, empezar a ver las tradiciones. Yep. Y usar ese viaje para formar agentes de cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico a la escuela yo todo lo que siento de mi producto? Sin decirle, pues es un viaje a Querétaro. Influenciadores. Mi estrategia número uno para ti, si estuvimos socios... Yo te diría, mira, tienes que identificar 10 personas que son famosas aquí en México acerca, o sea, a través de la cultura que tú quieres impulsar. ¿Ok? So, por ejemplo, estoy inventando, pero si algo de tus field trips es que tú vas a llevar estudiantes a mirar un baile típico de México. ¿Sí? La pregunta número uno es, ¿cuál es el valor que tú estás ofreciendo a los estudiantes? Respóndeme eso. ¿Cuál es tu valor única? Yo diría que es un turismo alternativo. Principalmente, yo con lo que he observado ahorita, yo ya estoy vendiendo. Yo veo que a los alumnos les interesa mucho la parte de un turismo diferente, alternativo, consciente, sustentable. Eso les llama mucho la atención a los alumnos. Es diferente lo que a los alumnos les llama la atención a los papás y a las escuelas. ¿Quién está comprando tu producto? Las escuelas. Así que... No los estudiantes. Entonces, tú ves dónde voy con eso, ¿no? Los estudiantes quieren tu producto. ¿Sí? Te están diciendo que quieren tu producto. Esa pregunta es muy importante. Porque hay un disconnection. Tú me estás diciendo, los estudiantes quieren algo. Yo he hablado con los alumnos y quieren una experiencia diferente. Es chévere y te creo. El problema es que los estudiantes no están vendiendo tu producto. Así que tienes que pensar, con esta información que tengo, ¿cómo puedo usar esta información para influir las personas que toman las decisiones? ¿No? Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿qué crees que tienes que hacer
para usar esta influencia o este conocimiento, este feedback para influir los maestros. ¿Qué opinas en este momento? Que de alguna manera los alumnos son los que tienen que hacer la presión a sus escuelas para que las escuelas compren. ¿Puede ser eso? ¿Y cómo lo haces? ¿Hoy en día? Sí. Nada. ¿Cuál es tu plan? No lo sé, tendría que pensarlo. Listo, entonces te voy a ayudar en este momento. Por eso me encantan las respuestas y preguntas. Número uno, tienes que identificar 10 personas, 10 influencers que va a enseñar a los estudiantes cuando la escuela compra tu paquete. ¿Ok? So, find the most famous cumbia dancer. Right? I'm serious. Find the most famous. What else do you offer? Diferentes tours. Dime uno más. Además de danzas típicas, hacemos tours gastronómicos, hacemos tours de artesanía. Super. Entonces, el más famoso chef que va a recibir tus estudiantes. Y tú sabes qué haces con ellos. Tú les preguntas, tienes que pensar en ti como empresa de medios. Mira, Eduardo es el más famoso chef. ¿Cuál es tu nombre? Steffi es el más famosa bailarina de cumbia. Eduardo, si yo llevo un grupo de estudiantes a tu restaurante, ¿puedes enseñarles los tres cosas más importantes de comiendo saludable? Sí. Steffi, si yo llevo a mis estudiantes a tu whatever dance studio, ¿puedes enseñarles de dónde viene la cumbia y qué tiene que ver con el futuro de la cultura de México? Chévere. Ok, sí. ¿Qué hago yo si yo fuera tú? ¿Un video? Exacto, ya sabes. Un video, y lo subes en Instagram, lo subes en Facebook. Now, ¿qué haces con esa información? En Facebook, subes, ya tienes dos personas que son súper populares. Aunque si no tan súper populares, ya tienes dos personas y tienes contenido. Now, cada uno de ustedes necesitan una página profesional en Facebook. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, con una página personal, tú alcances a entre 1 y 3% de tus amigos. Right? Muy pocos. Con una página profesional, tú puedes pautar este video de Eduardo y Steffi. ¿A quién? A dos grupos, a tres grupos. Número uno, ¿quién? Alumnos. Chévere. ¿Para qué? Para que les guste el producto y quieran hacer presión. Se viralice. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué van a hacer? Lo compartimos. ¿Con quién? Con otros alumnos. ¿Y quién más? Piensa más grande. Con tus papás, exacto. ¿Y quién más? La escuela. Mira, maestro, ¿tuviste eso? Mira, ¿tuviste eso? Eduardo, chocolate también. Eduardo está, mira, ¿tú sabías de eso? Oh, no sabía eso. Quizá, quiero hablar con él. Número uno. Mira, ¿quién dijo las papás? Pum, pum. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los papás? ¡Pum! Porque ellos están pagando. Y ahora, si yo soy un principal en una escuela y las papás, que tienen mucho dinero, y es su 10 hijo, it's their 10th kid in this school, and they have 10 more coming, right? Because you guys like to make a lot of fucking babies. Son super activos. And ¿qué pasa si yo, como la papá de ella, dice, mira, me gustaría si tú... Escuela. Boom. Y número tres. Así que ustedes están pensando muy bien. Ustedes están empezando a ver la estrategia, ¿no? Número tres, y más importante, los maestros de las escuelas. Did you guys know que con Facebook, literalmente, con este video, yo puedo pautarlo a estudiantes de Tec de Monterrey? Yo puedo poner $100, y de hecho lo voy a hacer. Mira, yo, en serio, yo voy a hacer este video, lo voy a pautar a los estudiantes de Tec de Monterrey. Yo voy a poner $100 y va a alcanzar a 100,000 personas. Wow, salud. Wow, right?
Think about that, bro. So that's what, eso es lo, como lo empezaría. Influenciadores, contenido, comentarios. Creo que, I think one of the biggest problems. Yo hablo español también, bro. En español. I like it, no, en inglés. Entonces creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer, pero mentalmente, es cuál es tu propuesta de valor. Yo sé que me van a escuchar mucho por eso. What are you selling? Porque to get to that, you have to know what is your value proposition. Why are you selling? And you said it awesome in the Nike one. The Nike, yeah. They're not selling shoes. They're not selling anything. They're selling you motivation. Another important point for you is at the end of your video or at the end of your Facebook commercial, you need to have a call to action. Every single thing that you put up on social media has to have a call to action. That can be follow me. That can be 15-minute free consultation to talk to you about your thing. That can be, you know, parents, are you tired of, you know, you can literally, you know what I would do? I would make a commercial and I'd be like, yo, like this. I'd be like, yo, parents, listen up. Your kids' school trips suck. Seriously. Your kids' school trips are boring as shit. Pero no te preocupes, porque yo tengo algo para ustedes. ¿Quieres aprender más? Haz clic aquí. Y te lleva a tu página web. O te lleva a tu WhatsApp. O te lleva, whatever. Right? ¿Entiendes? Listo. Buena pregunta. De nada. Por ejemplo, del comercial que mencionabas de los 100, o sea, los $100 que vas a poner y que va a alcanzar a 100,000 personas, hay un gran porcentaje que son bots, ¿no? No. ¿No? No. No. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pauta? No, hace como 6 meses. Háblame sincero. ¿Cuántas veces? Everybody has an opinion. La parte de, okay, alcanzo a 100,000 personas o a las que sean, la conversión también es importante, ¿no? Porque, okay, claro. Por ejemplo, la parte de los viajes, el alcance está importante porque te genera la posibilidad de convertirlo en dinero. Pero al final de cuentas, si es branding, si hay una diferencia, ¿no? Es 100%. Y por eso yo le dije, tienes que una llamada de acción, porque tienes toda la razón. Porque algunas pautas que yo hago es por branding. Yo quiero que la gente aquí me conozcan. Quizás van a comprar algo, quizás no, pero por lo menos yo estoy en su mente, ¿no? Entonces, es diferente, estás escuchando bien, es diferente de ventas. Y con las ventas, sí, estoy contigo, man. Tenemos que mirar el ratio de conversión para que sepa. Si mi dinero vale o no, ¿sí? Tiene toda la razón, estás pensando lo correcto, pero lo que te digo es que solamente porque lees algo, ¿listo? Porque tú puedes, usando Facebook y Instagram correcto, yo lo estoy haciendo y yo estoy viendo con mis clientes ganar mucho dinero. Es literalmente la mejor manera para ganar dinero en este momento si tienes un startup. ¿Listo? Boom. 1, 2, 3. Done. Yo quería decir que obvio estoy totalmente de acuerdo que es muy importante tener contenido y estar promocionándote por redes sociales y todo, pero en mi caso, o sea, me pasa que tienes que tener una plataforma que soporte el alcance que puedes llegar a tener. Exacto. Porque si empiezan a promocionarte influencers o posts en Facebook, empiezas a tener respuesta y luego no puedes convertirlo en ventas porque tu plataforma no es tan grande, te estás metido en autogol. Ajá. ¿No? Entonces, o sea, ahorita yo también tengo ese problema de no sé cómo empezar a migrar, a tener plataformas y todo eso, sin inversión. Dime tu empresa. Yo tengo una empresa, es una marca de ropa, se Ajá. llama Mexabon, colores mexicanos. Ok. Y buscamos apoyar el arte independiente y uh-huh. nuestra cultura popular. Uh-huh. Entonces, ahorita, de hecho, acabamos de lanzar una campaña publicitaria para un evento que es la Conque, que es un evento de cómics súper, súper grande. El año pasado vino Stan Lee y este año, o sea, va a estar Mark Hamill y así. Súper. Y estamos trabajando con la convención directamente. Y Chumel Torres y algunos influencers están apoyando también la marca. Pero mi plataforma ahorita... Está empezando. Exacto. O sea, no hay manera de que... O sea, ahorita, por ejemplo, invertí ya en tener punto de venta en página de internet y todo, y tener envíos a toda la república y todo. Pero, o sea, lo que pueda llegar a tener... tiene que estar soportado por algo que esté detrás de la página. Tengo un consejo para ti que es súper importante.
porque también trabajo con gente que está en este mundo. Dos cosas. Número uno, el pre-sale para ti sería súper importante. ¿Qué significa eso? Que antes de tú gastas todo tu life savings en 250 camisas, haz un pre-sale y tú dices, mira, solamente tenemos in the number that you can make in the next month. Antes de lo que haces. Antes de lo que gastas tu dinero. Right? Sí. I'm telling you, man. That advice alone is going to save you $100,000. I have 100 shirts. ¿Cuántas camisas tienes? Cero. Pero está bien. Ellos no saben eso. Y tú no estás mintiendo porque tú puedes crear 100 camisas en este mes. Es lo que es, de hecho, de eso se trata la campaña publicitaria. Súper. Entonces estás pensando en lo correcto. Porque lo que no quiero y lo que veo todo el tiempo es que jóvenes así, con mucha ambición, están pagando todo, literalmente todo de su cuenta de banco para crear 50 o 500 camisas que están seguros. Porque mis amigos me dijeron que iba a comprarlos. I'm not kidding you. I swear to God. Y pagan por y se sientan ahí en el cuarto mientras que tú estás llorando. No, nadie va a comprar. ¿Listo? Pre-sale. Right? The same thing is true. If you have 100, work with an influencer to sell those 100. Limited supply. Okay? Cuando estás empezando, cada mes hazlo así. Y si tú estás vendiendo en un día, okay, mañana es 200. Y en un día, ok, mañana es 300. Y boom, 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 boom. ¿Listo? Súper. Así, señor. Bueno, yo quería abordar la pregunta al igual que él, porque mi servicio es B2B. Uh-huh. Súper. ¿Servicios de motivación para los empleados a través de métodos de relajación? ¿A través de qué? Métodos de relajación. Métodos de relación. De relajación. ¿Qué es relajación? Oh, relaxation techniques. Got it. So you're selling to employees. Y les doy masajes y hipnosis y bueno. Okay. ¿Hipnosis de qué? Para mejorar el ambiente laboral, para que se relajen, para que trabajen mejor, pues. Súper bien. Entonces, el chiste que ahorita la campaña que yo quería empezar a lanzar era a través de Facebook concientizar a las personas y a través de LinkedIn. LinkedIn es lo máximo para ti. Empresas. Uh-huh. Pero ahí estoy un poquito atorado porque es más o menos el mismo tema. ¿Quién me va a comprar? Bueno, el jefe. Uh-huh. Pero tengo que concientizar primero a las personas que tienen ese problema de estrés. Tengo una estrategia para ti que va a cambiar tu vida. ¿Listo? Sí, sí. Listo. Dame millones de dólares y te tengo que contar. Esa fue la idea. Dame millones de dólares. Que va a cambiar mi vida también, bro. Lo compartimos, no te preocupes. Yo te doy 50% del millones de que me das. Tú tienes que... Dos cosas. Número uno, lo que me fascina de esta época es con nuestros teléfonos, la misma idea que te di a mi amigo ya, con nuestros teléfonos, nosotros tenemos la oportunidad de crear una comercial ahora mismo que es literalmente... Hace 10 años, para crear una comercial, ¿qué tuviste que hacer? Contratar una agencia de relaciones públicas que te iba a cobrar $10,000 cada mes para hacer una mierda. Nada. De que, no podemos comprometerte nada, ¿no? Ahora, con tu teléfono. So, I would do something really funny. I would do two commercials. The first commercial I would do is... It would be like a very, very, very stressed out employee, right? Like chugging coffees, like, fuck, I'm so tired. Just like chugging coffees, right? And then Eduardo walks in and you're like, what? And Eduardo's like, whoa, dude. Like, and then you walk in or, you know, you have a beautiful woman walk in or a beautiful man walk in or whatever and be like, hello. Estoy aquí para darte tu masaje. And it's like, and then the guy like throws the coffee, right? He's like, okay. And then, you know, media hora después, you know, and then him and Eduardo are like, yo, what's up, dude? You know, what's up? I don't know, right? That's the first idea. Something really funny, right?
Número dos, y eso es lo que va a cambiar tu vida. La primera está chévere, pero es esta, la segunda es una estrategia muy, muy buena. Tú haces una comercial también, y la primera línea, la primera como thing out of your mouth in that comercial es, does your boss know that? He or she is losing money because you are stressed out. Boom. Ahora, mira, ¿qué va a pasar? You, employee, stressed out. Yeah, I'm stressed out. I'm super stressed out. Why doesn't my boss know this? ¿Qué vas a hacer? Reenviar. ¿A quién? Tu jefe. Y ahora, tu empresa está enfrente de su jefe. Tu cliente potencial. Does your CEO know that? Does your boss know that? Does your director of marketing, does your principal know that? Their students are sick of the same field trips. Does your CEO know that? You are not sleeping enough because you are so stressed out and that's costing him $30,000 a year. Well, for $5,000, I can fix that. $5,000 for $30,000. Good deal for your boss. Right? El problema que tú vas a tener es que no sé cómo están las cosas aquí en México, pero en los Estados Unidos es muy saturado este field. There's lots of people doing it. So you have to be different. How do you be different? Dos razones. Dos maneras. Número uno, tu creativo tiene que ser diferente. Así, el comercial que te dije. Número dos, y importantísimo, 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 tu servicio tiene que ser bueno. Because the only thing that good marketing is going to do to you is expose you faster. If you suck, if your service sucks, I can get you in the door really fast. But they're going to push you out faster. Right? Eso es lo que no entiende la gente, que quieren poner toda la intención en marketing, pero su producto no está listo. Right? Es el punto de mi amigo con las camisas, con la ropa. Right? It's exactly that. He's saying, I can't put money in marketing if I don't have more than 100 shirts to sell. Smart. Right? Buena pregunta. Eduardo. Era más como follow-up de la pregunta de Ricardo. Dime, ¿quién es Ricardo? Hola Ricardo. Digo, tú dices muy fácil llegar a influencers con tips, una estrategia muy sencilla. Valor. Tienes que llevarles el valor porque todo el mundo está acercando en este momento a los influencers. So, necesitas relaciones reales. Right? Just build real relationships. Because everybody's coming at them, wear my shirt, wear my shoes. Like, fuck that. They're sick of it. Right? Entonces, perdón que te interrumpa tantito. Influencers no se refiere a los bloggers. Típicos de Instagram Stories, porque yo no estoy muy familiarizado con este tema, pero okay, está bien. Influencer es una niña de 15 años que sube videos de manicomio. No, un influencer, it's a good question. Un influenciador es simplemente es una persona que tiene influencia en el mercado que quieres alcanzar. Puede ser un chica de 15 años, puede ser un viejito de 65 años, o 65 no es viejito. Okay. ¿Entiendes? Es como el grupo que tiene influencia, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, señor. Y después ahí. Nosotros estamos en equipo. Súper, felicidades. Estamos haciendo un juguete tecnológico. ¿De qué? Bueno, la idea es crear una comunidad donde los niños pueden compartir ideas, diseños e ir armando su propio juguete. Súper, chévere, me encanta. Lo que sucede es que el rango de edad es menor a lo que está permitido en Facebook. Ah. Queremos saber cómo podríamos también llegar a... Es el mismo consejo, porque los hijos de 5 años no van a comprar nada de ti. ¿Sí? Así que tienes que identificar a los padres. Y haces contenido por los padres, pero a través de los ojos de los niños. YouTube Kids. YouTube Kids, o sea, también influenciadores sería chévere. Porque los padres, por todos los influencers de YouTube, están como mirando, ¿no? So,
los padres. ¿Listo? Súper bien. Pregunta. Aquí. Por ejemplo, te platico rápido lo que yo hago. Sí. Bueno, yo considero que lo que yo hago es vendo pasión y sueños a través de contenido audiovisual. Ok. Entonces, o sea, por ejemplo, he estado leyendo mucho sobre, hay un momento de tipping point, o sea, en un momento en donde tu campaña llega a ciertas personas que explota y se convierte en viral. Entonces, uh-huh. ¿eso cómo tú lo has vivido? O sea, ¿en qué momento o qué técnicas han usado para lograr esto? O sea, mucho contenido. Mucho. Es una buena pregunta. Es el mismo consejo que tengo para todos ustedes. Ustedes van a pensar dos cosas. Número uno, nadie está mirando mis cosas al principio, así que ¿cuál es el punto? ¿Sí? Ah, es que tengo dos visitas. ¿Cuál es el punto? Número uno. Número dos, van a pensar, pero si yo estoy poniendo tanto contenido, van a aburrir mi público. Ok. Número uno, yo tengo videos, literalmente les puedo enseñar un video que tengo, que yo hice una conferencia por la National Dry Cleaners Association. En los Estados Unidos es impresionante, pero tú dejas tu ropa y la gente se lava y tiene eso. Okay. So they have a whole association, es súper poderosa, ¿no? Yo hice un keynote de marketing para ellos en su conferencia, ¿no? Yo puse este video en YouTube. Tiene 95 views. ¿Ok? Yo escuché algo. That's cute, Brian. 95 views. Sucker. Uno de los 95 views me escribió, Brian, me encantó tu video en YouTube, en la conferencia que diste en Cancún. Me gustaría saber si tú puedes crear un curso de videos de marketing para todo de nuestros miembros. Mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Mao está bien por un año ahora. Mao tiene seguridad de trabajo por un año gracias a esta one view. Right? You guys are one view away. If you have two views on your video, you know what you should do? You should write both of those people and say, thank you for watching my video. I know you're busy. I started my Instagram page about a year and a half ago, right? I had 100 people on my Instagram page. You know what I did with those 100 people? Every single one of them, I said, hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por seguirme. Déjame saber qué puedo hacer por ti. El latino te quiero. 100 personas, $20,000 de negocio. Con este mensaje. Brian, es que es impresionante. Nunca en la vida nadie me mandaba un mensaje así personalizado. Con 100 personas. If one person gives you attention in this lifetime, it's a blessing. Like, do you know how busy we are? The fact that somebody thinks that you're interesting enough to watch your 3-minute video on YouTube, you should be calling that person on the phone. What else can I do for you? What did you like about the video? What else do you need? You guys are laughing? I swear to God. You ask me how I achieved it? That's how I achieve it. I'm ridiculous. I'll send people presents. I'm serious. I'll send them presents. I'll show up at their concert. Yo, what's up? Oh, tú eres Brian de Instagram. Sí, gracias por seguirme. Huh? Te lo juro. That's it, because nobody's doing it. Everybody, oh, ¿cuántos seguidores tienes? Who cares? Tengo amigos que tienen millones de seguidores y cuando viene el tiempo para vender algo, vende una cosa. Y yo con 5,000, la gente me está preguntando a mí, ¿qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Porque estoy obsesionado a agregar valor. Y el momento que ustedes entienden eso, que es realmente una persona que tiene mamá, que tiene hermana, que tiene hijo. Y cuando tú puedes hacer este cambio en tu mente, tu empresa va a cambiar para el resto de tu vida. Te lo juro. Número dos. Mucho contenido va a aburrir. It's gonna saturate my people. Remember what I told you. 1%. 1% of your audience sees your stuff. So you could post something 20 times a day and you still would only reach 20% of your audience. Right?
So don't worry about that either. A lot of content, I don't care if you think my content is good. Mau, nosotros chocamos de vez en cuando. Me dijo, no, Brian, no puedes poner eso. Y le dije, Mau, voy a poner eso. Y me, no, Brian, no puedes poner eso. Yo voy a poner eso. ¿Por qué? Porque no es mi decisión y no es la decisión de Mau. ¿Quién hace la decisión? ¿Quién toma la decisión? El mercado. The universe. Exactly. Porque yo, lo que yo creo que es buenísimo tiene 3 visitas. Y lo que yo creo que es una mierda tiene 5,000. Right? It's not your job to decide what's good and what's bad. Put it out there and let everybody else decide. Otra pregunta, señor. Mencionabas de 7 medios. Ya voy. 7 medios importantes que tenías que, en los que tenías que estar presentes. YouTube, ¿cómo? LinkedIn, Medium. Ustedes no saben de Medium, me imagino. Medium. Es como LinkedIn, es un blog platform, es súper, súper bueno para ser descubierto. Instagram, Twitter, Facebook, podcast. Every one of you needs a podcast. Medium is a blog. Medium.com. Medium.com. Okay? Sí, bien. ¿Dónde? Sí, sorry. Mi proyecto es de zapatos de materiales sustentables y realmente, o sea, todo el mundo usa zapatos y yo creo que el hecho de que les digas que es sustentable no influye en la compra y yo no quiero dejar que decir, yo no quiero dejar de decir que es sustentable, pero ¿cómo puedo hacer que la gente realmente se interese, o sea, en eso? ¿En qué? ¿En el hecho que está sostenible? Porque pues, realmente la gente, o sea, sí es un plus, y quiero que siga siendo un plus, pero que sea como algo de lo más importante. Ajá. ¿Cómo lo haces? ¿Estás vendiendo ahora? No, todavía no estoy desarrollando los productos, pero ¿qué giro le puedo dar para que sea interesante? Estoy súper feliz que preguntaste eso, porque mira, ¿cuántas personas aquí tienen una idea o un producto, pero no está vendiéndolo ahora? Súper bien. Ok, tú tienes que, antes de gastas tu dinero, como estaba diciendo mi amigo, antes de gastas tu dinero y tu energía y tu tiempo en el producto que tú crees que van a comprar la gente, tienes que hacer tu market research. Ok, ¿y qué significa market research? Tienes que hablar con 100 personas y tienes que preguntarles los siguientes 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es tu frustración más grande de tus zapatos? Toma tu tiempo. Número 2. No te preocupes, voy a poner ese YouTube. Y todos ustedes van a verlo porque voy a hacer una pauta. Número 2. Si puedes solucionar este problema, ¿cómo mejoraría tu vida? Número 3. ¿Qué soluciones has probado en el pasado acerca de esta frustración que tiene con tus zapatos y qué tal? Dos, rápido, dale. Okay. Has hablado de todas las plataformas, que quería saber qué opinabas sobre el programa de FBA de Amazon. Es que no lo conozco bien. ¿Qué es? Vender a través de Amazon. Oh, vender a través de Amazon. Uh-huh. Bueno, Amazon es lo más, o sea, ¿qué estás vendiendo? Guantes de artes marciales. MMA gloves. Gloves. Yeah. So, ok, buena pregunta. Yo usaría todas las redes sociales para llevar a la gente a tu página de Amazon. Okay. All of your content goes there. Okay. Everything. Every fun piece of content that you make at the end of it, it's your Amazon link. Okay. Everything. Cool. Y aquí. Oh, go on. I have like a Mexican comfort food brand. Well, not brand. Tu inglés es muy mal. No, mentira, es perfecto. Uh-huh. Lo que quiero hacer es crear como un cult brand. ¿Crear un qué? Como un cult following. Uh-huh. En Instagram y yeah. Facebook. Yeah. Para, ahorita solo estoy vendiendo en México, pero después quiero crecer y como vender en otras partes del mundo. Entonces no sé cómo crecer para empezar a tener más followers en otras, no sé, en Estados Unidos, para cuando yo llegue a Estados Unidos ya que la gente ya me conozca. Uh-huh. You should
You should do everything that I just said today. No. Like, seriously, everyone wants to create a cult. I want to create a cult following. Like, I want you guys to be my cult followers. The only way you do that is to offer so much value. And you need to interview people. You need to start a podcast. You need to have a YouTube show. You need to talk about the ingredients, where they came from. You need to talk to people that love food. You need to find all the foodies and the food bloggers. You need to have them, and you need to interview them, and you need to make it about them. And you need to have them trying your food, and then you need to start stuffing people's faces with your, like, you need to do funny shit too, right? That's what I would say. ¿Listo? Tu inglés está muy bueno. Okay, la última. Don't put your hand up. It'll make me feel bad. Ajá, súper. Bolsas artesanales. Súper. Y yo empecé a hacerlo de esa manera, pero todos mis posts, Facebook me los categorizó como spam y me los quitó. ¿Por qué? No sé, porque puse el link, yo creo. O sea, mi pregunta es... Ah, pero en tu personal. No. ¿En tu profesional? Ajá. No, tú puedes poner un link en tu profesional. Entonces, si eso te está pasando, no sé por qué, pero si eso te está pasando, lo que te recomienda es que tú haces un comercial, tú haces tu contenido y usas el botón Buy Now. Buy Now. Y Buy Now te lleva a Etsy. Okay. Right? So just take advantage of it. Says call to action, call, you know, message me, WhatsApp me, Buy Now, learn more, see my website, Buy Now or Apply Now or and then send them to Etsy. Okay. ¿Listo? Súper bien. Ok, entonces chicos, 5 minutos quiero hablar con ustedes sobre una oportunidad. Oh, yeah, thank you. This is for my cult following. I want every single one of you to follow me right this minute. No, I'm kidding. Estoy en todas las redes sociales, Brian Rashid Global. En serio, espero que me sigan porque yo cada día ofrezco contenido 100% gratis. Y es una mezcla de como educación, inspiración y de vez en cuando diversión. Brian Rashid Global, estoy en todas las plataformas. Les doy un momentito para anotar eso. ¿Cuántas personas tenemos aquí? ¿65? Brian, ¿por qué Twitter ya no? ¿Por qué qué? Twitter. Ah, Twitter también. Mao, you're fired. No, Mao no lo hizo. Andrés is fired. Twitter también. Lo uso más poquito, pero... para que sepan, en YouTube tenemos un daily vlog que se llama BTV y ustedes van a estar en el vlog también hoy. Ok, ¿ya estamos bien con el nombre? ¿Ya me siguieron todo el mundo? Por favor. Yo sé que no es el número de seguidores, pero sígueme ya. Yoshi, ¿dónde está? ¿Me puedes ayudar con el enlace? Por favor. Gracias. Ahí. You know what? I'm going to change this to Mexico. Fernanda, yo voy a cambiar eso para México. Eso para... Mira. Guys, yo estoy aquí en América Latina porque yo estoy ofreciendo una convocatoria que realmente es algo impresionante. Y estoy súper agradecido que me permitió a compartir esa oportunidad con sus estudiantes. Yo estoy ofreciendo 2 viajes con todos los gastos pagos a Silicon Valley de California para conocer inversionistas que son amigos míos y para también conocer empleados, líderes de empresas como Google, Facebook, Netflix, Airbnb y Uber. Y yo estoy también dando hasta $10,000 en premios, $5,000 a los 2 ganadores. Y estoy haciendo como consultorías cada semana con los participantes. Entonces, eso es que se llama Uniendo las Américas. Es una convocatoria que estoy haciendo aquí en América Latina. Falta una semana antes de que lo cerramos. El 15 de abril lo vamos a cerrar. Así que estamos llegando justamente a tiempo. Entonces, lo que pasa es que yo veo mucho potencial en América Latina, ¿no? Y yo tengo muchos contactos en los Estados Unidos. Así que yo siempre pensé, ¿cómo puedo unir el talento y el emprendimiento que está pasando aquí con mis conexiones que están allá? Y por eso empecé esta convocatoria, ¿no? Tiene un costo de $25
Y con estos $25 tiene, número uno, la oportunidad de ganar el viaje. Número dos, la oportunidad de ganar $5,000. Número tres, si ganas o no ganas el premio principal, ustedes tienen acceso a mí cada semana por los próximos 3 meses a preguntarme sus preguntas sobre marketing, branding, comunicaciones, startup, inversionista, todo eso. Y también yo estoy revisando cada aplicación que estoy recibiendo para mirar cómo puedo conectar las participantes con el red que tengo. Entonces, es una oportunidad muy, muy, muy buena. Yo no, o sea, no tenemos mucho más tiempo para hablar de eso. Yo quería usar el tiempo juntos para agregar el valor a ustedes. Pero si ustedes entran a esta página, brianrashid.com/México, toda la información está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál tipo de preguntas? Tenemos como preguntas frecuentes. Yo voy a preguntar 5 preguntas en el formulario que ustedes tienen que llenar. Es súper básico. Y es abierto a personas que tienen ideas, pero también que tienen empresas. Es empresas de muchas áreas: moda, impacto social, comida, tecnología, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información está en esta página. Super bien.